Mamá, ¿estás ahí? Me voy a nadar. Es una regla muy simple, me dijo el principito. Cuando terminas tu baño matinal, es hora de limpiar el planeta. Hay que cortar con frecuencia todos los baobabs para poder distinguirlos de los rosales. Es un trabajo tedioso, pero muy fácil. Y un día me dijo, tienes que hacer un bonito dibujo para que los niños de donde vives vean exactamente cómo es todo. Les será muy útil si viajan. ¡Oye, mira por dónde vas! Hay suficiente espacio en esta playa. ¡Imbécil! ¡Qué idiota! A veces no es malo dejar un trabajo para otro día, pero cuando se trata de los baobabs... ¡Oye! ¡Muchacho! Maldita sea. Vamos, respira. ¿Te has vuelto loco? Casi me ahogo por tu culpa. ¿Tenías que hacer eso en mi playa? ¡Idiota! Ярко светит солнце, зеленая трава, закатываю я рукава. Жарко, я иду по улице, все смотрят на меня. Да пою я песню, ну а что вам жалко? В небо улетающий шар. Люди все куда-то спешат. Что вижу, то пою. В траве собака копается, а там бабуля даже что-то на ходу. Никуда я не иду. Что вижу, то пою. В фонтане дети купаются, шашлычники готовят вкусную еду. Несу я всякую ерунду. Что вижу, то Me pregunto si todas las estrellas están iluminadas. ¿No es para que cada una encuentre un día la suya? Sí, debe ser por esa razón. ¡Mira! Está justo ahí, encima de nosotros. Pero está muy lejos. Cada verano representamos una obra de teatro para los niños. Eres un animal muy extraño. Eres delgado como un dedo. Pero aún así, soy más poderosa que el dedo de un rey. Yo hacía de principito y Esbeta de serpiente. No eres muy poderosa. Ni siquiera tienes patas. Ni siquiera puedes viajar. Aún así, puedo llevarte más lejos que cualquier navío. Pero sucede algo. Eres puro e inocente. Y vienes de una estrella. Me inspiras compasión. Estás aquí, tan débil. En esta tierra de granito. Puedo ayudarte. Si algún día te pasa que echas demasiado de menos tu planeta, ¿yo? Puedo ayudarte a volver a él. Hacíamos una función entre semana y tres los fines de semana.
Solíamos hacer una ronda después de cada función. Función, ronda. Función, ronda. Así es como empezó todo. Ahora sí que estoy harta. No soporto estas obras infantiles. Me voy. ¿A dónde te vas? A Moscú. A una escuela de teatro. ¿Hablas en serio? Hablo en serio. Aquí estaré haciendo de doncella hasta que me muera. ¿Cuál es la opción para un talento creativo como yo? ¿Entretener niños? ¿Saltar como un conejo? ¿Actuar en bodas? ¿Es lo que sueñas, Rita? Genial. No esperaba esto de ti. Tampoco me lo esperaba. Oye, podemos ir juntas. ¿Juntas? No puedo dejar a mi madre aquí. ¿Y qué? Yo también voy a dejar a mi madre. ¿Crees que tu mamá se va a morir sin ti? Ella es directora de un centro cultural. Como Petrovich, nuestro director. Se casarán pronto, tendrán hijos y luego no tendrán tiempo para ti. Madonna tuvo un bebé a los 50. Rita, ¿realmente crees que solo porque es tu madre no tiene sexo? Sveta. No puedo irme. Kolya quiere ampliar su negocio. Tiene muchos planes. ¿Planes de negocio o casarse? De negocios. Ah. Y de casarse conmigo. Depende de ti. Yo lo haré. Al menos hoy tendremos una fiesta como antes. No puedo. Esta noche trabajo. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Salten, salten, salten! ¡Papá se está quedando atrás! ¡Mamá está fuera de la carrera! ¡Sí, el ganador es Lev Alexeyevich! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Están tratando con mujeres! ¡Buen trabajo, chicos! Es la primera vez que lo hago. ¡Da en el blanco! ¡No, no te columpies! ¡Tenemos un ganador! Cuidado, Víctor, no seas travieso. Cuida esa mano. Has bebido demasiado. Ay. Aquí hay un esposo que busca a su mujer. Se llama Víctor. ¿Nadie va a venir a cantar? Oh, ¡yo no puedo creer esto! ¡Todos ustedes son unos cobardes! ¡Tendrá que hacerlo ella! Oye, tú, ¿crees que puedes cantar mejor que yo? Voy a tener tu bebé. No vas a tener ningún bebé con él. No sabes cantar. Muévete. Eso es por mi país. Oh, eres una estúpida. Oye, escucha, quiero pedirte disculpas. Se los compensaré. Sí, espero que tu madre esté bien. Entiendo que las bodas solo se celebran una vez en la vida, dos como máximo. Yo la castigaré. Sí, por favor, acepte mis disculpas. ¿Por qué golpeaste a la novia? Fue ella quien empezó. ¿Y por qué? ¿Por qué le jalaste el cabello a la madre de la novia? Me golpeó en la cara, ¿no lo ves? ¿Estás orgullosa? Presentarán un caso contra ti y ella tiene un hermano procurador. ¡Que lo hagan! Me importa un carajo. Voy a denunciarlos a la policía. ¿Te has vuelto loca? ¿Te has vuelto loca? Vas a arruinar mi negocio. ¡Vete al infierno, Kolya! ¿Por qué me culpas a mí? ¿Eres policía o qué? ¡Ella me atacó! ¡Tenía que defenderme! Organizo eventos aquí en esta ciudad. ¿Cómo voy a conseguir nuevos clientes después de este lío que hiciste?
Está bien, lo entiendo. Me voy. ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas? A Moscú. Voy a presentarme en la escuela de teatro. Ya he tenido suficiente con tus matrimonios y cumpleaños, ¿me oyes? No lo vas a conseguir. ¿Y por qué no? Porque no aceptan tontas como tú. Tienen límites de edad. Eres demasiado vieja para ser actriz. Ni siquiera te van a mirar. Eres ridículo. Así que no soy vieja cuando quieres acostarte conmigo, pero sí soy vieja para ser actriz, ¿no? Oye. ¡Vete a buscar a alguien más joven! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Oye, tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¡Vuelve aquí! Voy a patearte el trasero. Permítanme recordarles una vez más. Tenemos 3 eventos aquí el mes que viene, uno de los cuales es muy importante y cuenta con el patrocinio del Programa Regional de Promoción Cultural. La etapa final del concurso regional de coros infantiles se celebrará en nuestra ciudad. Y no estamos en absoluto preparados para ello. Elena Valentina, tráeme el presupuesto mañana. No lo sigas postergando. Y no olviden que el país está en crisis. Hay que tener cuidado con el dinero. Deben aprovechar el presupuesto. Todo se ajusta a las partidas aprobadas en él. No lo usen en beneficio propio, como el año pasado durante el concurso de jóvenes artistas. ¿Recuerdan? ¿He sido clara? ¿Alguna pregunta? Bien, bien. Vamos a trabajar. Buen día. Gracias. Adiós. Víctor Petrovich, quédate. Buenos días, adiós. Sí, buen trabajo. Sí, creo que con esto vamos a resolver la crisis. Víctor Petrovich, Víctor Petrovich. Esto es lo que me gustaría decirte. Toda tu casa es un desastre. Antonia Pavlovna. Mi casa está bien, en verdad. El cuadro está torcido. Y tengo que ajustarlo yo misma. Víctor Petrovich. ¿Eh? ¿Me vas a ayudar o no? ¿Ah? Víctor Petrovich, ¿qué haces? No puedes esperar hasta esta noche. La puerta está abierta y si entra alguien... Voy a entrar en ti. ¡Mamá! ¡Santo cielo! Ya veo que no es un buen momento. Vuelvo más tarde. Víctor Petrovich, ponte los pantalones. Rita, cariño, espera. No hagas eso, espera. ¿Por qué siempre debo encontrar excusas? No es necesario. Me voy si te hago la vida imposible. ¡Rita! ¿Para qué me buscabas? Solo quería decirte que me voy a Moscú. Quiero entrar a la escuela de teatro. Te enviaré una postal. Vete, mi amor. Vete. Aquí no hay nada para ti. ¡Respiren! ¡Yo estoy sudada y ustedes siguen secas! ¡Sí! ¡Las caderas! ¡Otra vez! ¡Woo! ¡Giren, giren, giren, giren! ¡Woo!
¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Ay, me cansé. Hoy fue un día intenso, ¿no? Vaya. Hola. Hola. El negocio va bien, ¿eh? Ajá. Todas quieren perder peso para seducir a muchos hombres. Mira, me decidí. Nos vamos. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿A Moscú? Lo dije en broma. ¿De qué estás hablando? Tengo cosas que hacer. Pronto daré clases de danza. Danza del vientre y del caño. Ay, por cierto, Simon quiere que actúe de Cenicienta. Mm. Así que todo está mejorando. Además, nadie nos espera allí. No te esperan a ti, pero a mí sí. ¿A ti? ¡Claro! ¡Inténtalo! ¡Suerte! ¡Saluda a todos esos famosos de mi parte! ¡Tú! Maldita sea, ahora voy a tener que ir a pie de verdad. Проложен ровно. Пусть ноги устали немного, мы верим в себя безусловно. Hola, tía Julia. ¿Ya llegué? ¿Por qué no llamaste? Quería sorprenderte. ¿Yo te invité? No. Muy bien. Entra de una vez. Límpiate los pies. Cuando era joven, yo también quería ser actriz. Pero no me aceptaron. Tampoco te aceptarán a ti. ¿Por qué no? ¿Por qué? Te diré por qué. ¿Te has visto al espejo? ¿Crees que te mirarán? Ay, todos son feos. No aceptan a las chicas guapas. ¿Me demostrarás que me equivoco? No aceptarán a otras, pero a mí sí. Es genial que hayas venido a Moscú, pero no te van a aceptar. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Ya tienen demasiadas candidatas. Paulina, no te aceptaron a ti, pero eso no significa que me vaya a pasar lo mismo. Muy bien, adelante, inténtalo. Claro que lo haré. Inténtalo. ¿En serio? Bien, me debes $100. ¿Por qué? Por ponerte bonita. Te he extrañado. Yo también. ¿Cómo están todos allá? ¿Sigues en contacto? Sí, con Sveta. ¿Y cómo está? ¿Sigue dando clases de danza? Sí. ¿Por qué no te casaste? Paulina, ¿casarme con quién? Tu aspecto no impresionará a los hombres de aquí. A Moscú llegan chicas hermosas de todas partes. Bueno, voy a hacerte un descuento. $80. ¿$80? Mi billete de tren era más barato que eso. ¿Amas el teatro tanto como lo amo yo? Con todo tu corazón y tu alma. Con ese entusiasmo y éxtasis que solo la juventud en llamas puede sentir. Tan apasionado y sediento de nuevas impresiones. Así que te pregunto, ¿qué es exactamente el teatro? Disculpa, ¿por qué llevas tanto maquillaje?
¿Tan insegura eres? Hombres, leones, águilas y perdices, ciervos cornudos, gansos, arañas y peces silenciosos que antes poblaban el agua, estrellas de mar y todo aquello que no es perceptible a la vista, se han extinguido ya hace miles de siglos. Hace frío, frío, frío. Está vacío, vacío, vacío. Asustada, asustada, asustada. Disculpe, ¿puede llorar ahora? Sí. Lo recuerdas. Ciertamente lo recuerdas. La forma en que te oí de pie en la pared, mientras te paseabas de un lado a otro de la cámara, reprochándome con palabras amargas y todo tu rencor. Dijiste que era el momento. Es suficiente. Es un poema masculino. ¿Puede recitar algún poema femenino? ¿Un cuervo? ¿Recibió de Dios? ¿Un trozo de queso en alguna parte? ¿Y ahora sentado en una rama? El cuervo comerá su sabroso almuerzo. Pero ensimismado, el cuervo guarda el queso en el pico. Muy bien, lo entendemos. ¿Puede mostrarnos a qué huele el queso? Disculpe. El olor a queso. Muéstreme. Bien, ya es suficiente. ¿Y tiene algo más? Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелась. ¿Ya terminó? Oh, ya veo. No puede oírme muy bien. Estoy demasiado lejos. Me acercaré más. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелась. ¿Qué te parece ahora? Fue demasiado. Se lo agradecemos. Ya puede irse. Miren, están todos sentados aquí, pero no os importa. Tú, por ejemplo, tienes que ir al mercado, ¿no? Tu esposo te está esperando, ¿verdad? Si no sirves la cena a tiempo, seguro que encontrará a alguien más joven para servirle. Alguien con pechos más grandes. Y tú también tienes muchos problemas. Debes haber dejado embarazada a una estudiante, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo voy a decírselo a mi mujer? Estás en problemas. ¿Me podrías decir de qué ciudad vienes? ¿Y eso a ti qué te importa? No me importa. El tren se detiene aquí. Buena suerte. Hasta mañana, Tamara Petrovna. ¿Qué es esto? Espera, no entiendo. ¿Qué le pasa a esta chica? Basta ya. Detenga, córtalo. Déjame paso. ¿Eso es lo que llama haces? Seguridad. Para, de la escoba está de la sucia. Gente. Seguridad. ¿Por qué eres tan agresiva? Un momento, no he terminado. Basta, déjame. Voy a traer a este mañana de vuelta. Basta, por favor. Tamara, llama a seguridad. Seguridad, deja de golpearme. Basta. ¿Pero qué le pasa a esta chica? Todavía no he cantado mi canción. ¿Por qué sigues aquí? Te dije que te fueras. Vete a casa. Primero te detienen por alteración al orden público y luego te pones a trabajar en la calle. Vete a casa. ¿Me oyes? Ya oí. So I dance with Rome.
¡Rita! ¡Has vuelto! ¡Buena chica! ¡Únete a nosotros! Tu madre pronto dará a luz a tu hermanito o hermanita. ¿Eso no es cierto, querida? Sí, es cierto. Y bueno, ¿cómo fue? No te aceptaron, ¿verdad? Te dije que no lo lograrías jamás. ¿Qué te dije? Vuelve al lugar al que perteneces. Cantemos juntos en las bodas. Ajá. Hija mía, olvídate de Moscú. Mira a tu alrededor. ¡Qué bonito es esto! El año que viene presentaremos una nueva obra infantil, El Mago de Oz. Puedes hacer de Dorothy o de la Bruja Malvada del Oeste. Te quedaría muy bien ese papel. Nunca voy a volver. Disculpa, ¿tú estuviste en este programa de televisión? Por amor de Dios, quítate de en medio. Déjame en paz. Oye, lo siento. No estoy teniendo un buen día. No quería ser grosera. ¿Quieres una foto, no? Sí. Vamos. Quiero decir, no. Vine para entrar en la escuela de teatro, pero no pasé las pruebas. Tal vez pueda darme algún consejo. No soy buena con los consejos. Vuelve el año que viene. Mucha gente no lo consigue el primer año. Gracias. Estarás bien. No te rindas. Todo el mundo falla la primera vez. Puedo conseguirte un trabajo en la biblioteca del sindicato. ¿Puedes quedarte conmigo? ¿Biblioteca? ¿Qué haría yo en un lugar como ese? ¿Cómo que qué harías? Te prestarán partituras y libros. Biografías de compositores. Muchas gracias, pero quiero intentar conseguir un trabajo de actriz. Inténtelo de verdad, señorita. Eso hago. Muy bien. Llamaré a una amiga mía. Ella puede ayudarte. ¿Cree que puede encontrar algo para mí? Deberías haberte graduado en la Escuela de Teatro de Moscú. Lo entiendo. ¿No lo entiendes? Inocencio, por favor, ve a mi oficina después del ensayo. No estaría hablando contigo ahora si no fuera por tu tía. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, pero aún así... Muy bien, es suficiente. Ven a verme cuando te gradúes. Pero usted no lo entiende. Espera un segundo. Una actriz está de baja por maternidad. Escucha, ¿puedes representar a una mesa? Vamos a hacer una obra de teatro. ¿Una mesa? Sí, una mesa, en un sauna. Es un gran papel sobre la vida en los años 90. Tendrás líneas. El dramaturgo es un famoso autor de Caterimburgo. ¿Cómo está tu condición física? ¿En qué sentido? Dime, ¿puedes estar una hora en cuatro patas? Muy bien, camaradas. Ahora bebamos una copa. Vamos. Sí, bebamos. Un brindis por ti, Igor Ivanich. No defrauden a nuestra provincia. Y no olvides a tus viejos amigos. Llévalos a un nuevo nivel, cuando tengas oportunidad. Lo haré, Boba. No te preocupes. Compartimos nuestra provincia. Compartamos también la capital. ¡Salud! ¿Quién ocupará su puesto? ¿Sayapin? Vamos a ascender, Sergei. Y te pondremos en su lugar. ¿Por qué Sayapin? Mi sobrino Kolia ocupará su lugar. ¿A dónde irá Boya? Boba se queda donde está. ¡Bebamos otra ronda! ¡Suficiente! ¿Ustedes entienden a quién están interpretando? ¿Pasa algo? ¡Todo! Beben vodka y deciden el destino de la gente, pero no siento nada. Tienes que recordar el infierno, ¿entiendes? ¡Dante en el infierno! Y tú, muchacha, se me olvidó tu nombre, interpretas a una mesa. ¿Lo entiendes? Tu papel es un objeto. Te están torturando como torturan al país y tú te lo tragas como todo el mundo, ¿lo entiendes? Muy bien, intentémoslo de nuevo. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el papel? Bueno... Muy bien. Mira, déjame preguntarte algo. ¿Sabes lo que es la vida? La vida es como un pasillo. Lo recorres abriendo puertas a la derecha y a la izquierda. Las puertas son oportunidades. Es una metáfora, ¿lo entiendes? Pero no toques nada. Así que tú, decides si pasas por esa puerta o no. ¿Está claro? Esa mesa es tu oportunidad. Tú decides... si quieres aprovecharla o dejarla pasar como una tonta.
Un millón de jóvenes actrices matarían por un papel así. ¿Lo entiendes? Tiene razón, por supuesto. Estoy de acuerdo con usted. Buena chica. Bien. Mis felicitaciones. No esperaba que fueras tan insistente. Solo hago un pequeño papel. Soy una mesa en una obra de teatro alternativo. No te subestimes. Primero mesa, luego protagonista. Al escenario alternativo le sigue el principal. Es el teatro clásico. Muchos van a ver estas obras y pueden fijarse en ti. Debes trabajar duro. Brindemos por tu éxito. Cuando llegué a Moscú para entrar en la universidad, no aprobé los exámenes. Estaba en una estación de tren, llorando. Un caballero se acercó a preguntarme por qué lloraba. Así es como conocí a Leonid Vailevich. Era un compositor muy popular. Me llevó a un restaurante, cenamos y luego me llevó a su casa. Vivimos juntos durante 10 años hasta que murió. Era un buen hombre. ¿Y si lo hubiera dejado ir ese día? ¿Qué habría sido de mí sin él? Seguiría sentada en nuestra pequeña ciudad sin hacer nada. Pero ahora tengo los derechos de todas sus canciones. Así me gano el pan y bebo vodka. ¡Salud! Tía Julia, ¿por qué no te casaste de nuevo? Todavía eres joven y hermosa. Sí. ¿Yo? Nadie volverá a mirarme. Sí, lo harán. Un hombre del sindicato de compositores me propuso matrimonio. Y le di una respuesta negativa. Dije que lo pensaría. Brindemos, Rita. Brindemos por tus sueños y tu éxito futuro. Salud. La obra fue cancelada. ¿Cómo que fue cancelada? Sí, no se vendieron las entradas. El director canceló las funciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Nada, puedes irte a casa o también puedes quedarte en Moscú. Tienes que estudiar, olvídate de este papel de mesa. Es una tontería. Mira, tengo una amiga. Fuimos juntas a la escuela de teatro, es agente de casting. Busca nuevos artistas. Te daré su número. Llámala. Ella puede ayudarte. Gracias. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Bien, interesante. Estás llena de vida, eso es genial. ¿De dónde vienes? Del sur. Muy bien. Rita Sureña, intentaremos hacer algo por ti. Hombres, leones, águilas y perdices, ciervos cornudos, gansos, arañas y peces silenciosos que antes poblaban el agua, estrellas de mar y todo aquello que no es perceptible a la vista. Todas las vidas, después de describir su órbita, se han extinguido ya hace miles de siglos. Y esta pobre luna inútilmente enciende su faro. Las grullas ya no se despiertan en el prado con un grito. En los tilares. Y ya no se oye a los escarabajos de mayo. Ya no los oyen. No pueden oírlos en los tilares. Está frío. Está vacío. 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 Asusta. 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 Excelente. Excelente. Pero aquí está la cosa. Nuestra película no es una interpretación estándar de la obra de Chekhov. Toda su obra está llena de erotismo, la lujuria, la libertad de la vergüenza. Esa es la clave de la intención de este gran dramaturgo. Todo el mundo desea a todo el mundo. Todo el mundo se acuesta con todo el mundo, ¿entiendes? Excelente. ¿Puedes llorar como una gaviota? ¿Como una gaviota? ¡Exacto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Ah! ¡Ah!
¡Grita! 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 ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Ese es tu truco? ¿Siempre se culpa a Oscar? ¡Adelante! ¡La culpa es mía! ¿Sabes una cosa? Los dinosaurios han muerto. Todo es culpa de Oscar. La edad de hielo también fue mi causa. ¿Calentamiento global? ¡No hay problema! ¡Échenme la culpa de todo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡Era yo! ¡La culpa es mía! Este es su pronóstico meteorológico. Una mañana oscura y sombría en Moscú. Se convertirá en un día nublado y sin sol. Lloverá mucho por la tarde en esta región. No se olviden de protegerse del frío, pero de todos modos no servirá de nada. Que tengan un muy buen fin de semana soleado. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Soy yo otra vez! ¡Caramelo! Hoy les voy a enseñar un nuevo truco. ¿Saben lo que es? ¡Adivinaron! ¡Les voy a enseñar a hacer malabares! Lo siento, me va mejor con las pelotas. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Soy yo otra vez! ¡Caramelo! Hoy les voy a enseñar un nuevo truco. ¿Saben lo que es? ¡Adivinaron! ¡Les voy a enseñar a hacer malabares! Lo siento, ¿puedo empezar de nuevo? Hola, ¿ya puedo empezar? Cuando me siento mal, deprimida y decaída... Estresada, está estresada y decaída. No, dejemos deprimida, funciona mejor. Toma las semillas. Cuando me siento mal, deprimida y decaída, como semillas de girasol y no podría sentirme mejor. Semillas de girasol, deja que el sol entre en tu vida. Se negaron a contratarte. A los de las semillas de girasol les gustas, pero quieren a alguien famoso. También puedo hacer boda. ¿Tiene algún conocido en eso? La realización de bodas es un negocio muy complicado. Por ejemplo, el Club de la Comedia. Grandes animadores y no cobran mucho. La gente los ve en la televisión todo el tiempo. Los que no pueden permitirse lo piden un acordeonista. ¿Sé tocar el acordeón? ¿Tiene un acordeón que me pueda prestar? No. Ah, pero tenemos una tuba. No, esa no la sé tocar. ¿Sí toco un acordeón de aire? Напилася я п'яна, не дойду я до дома. Довела меня тропка дальняя до вишневого сада. Там кукушка кукует, мое сердце волнует. Ты скажи ко мне, расскажи ко мне, где мой милый ночует. Ты скажи ко мне, расскажи ко мне, где мой милый ночует. Ай, Косита, eres lo máximo. ¿Me va a contratar? Lo voy a tener en cuenta. Tengo un cliente que quiere celebrar una fiesta infantil en una finca. Necesito muñecos de tamaño natural. Están pagando buen dinero. ¡Ay! El mejor se lleva un bono de $1,000. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? ¡Atención, mis queridos amigos! ¡Madres, padres e hijos! ¡Nuestras criaturas de cuento compiten ahora por un importante premio! ¡Ya está listo todo para comenzar con la carrera! ¡Y el ganador se llevará $1,000,000! ¡Veamos los competidores! ¡Petrusca! ¡Oso polar! ¡Bruja malvada! ¡Vaca! ¡Lobo gris! ¡Y nuestro pollo moteado! ¡Atención todos, porque la carrera está a punto de empezar! Quiero recordarles que estamos todos reunidos aquí por el increíble y atlético cumpleañero. ¡Papá! Ay, me prometiste que Mickey Mouse y Shrek estarían aquí en mi fiesta. ¿Dónde están? Nuestro gobierno está más centrado en la cultura nacional, hijo. Hay mucha gente importante aquí que no estaría contenta. ¿Están todos los participantes preparados? ¿Está mi querido público preparado para este momento? Quiero que todos participen en nuestra recaudación de fondos. ¿En sus marcas? ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fíjense en la gallina! ¡Empieza al frente! ¿Podrá mantenerse? ¡El lobo gris se está acercando! ¡Hagan ruido! ¡Quiero oírlos! ¡Nuestros héroes se han topado con...
con un obstáculo que solo la bruja malvada puede superar. Ella se lanza hacia la meta. Ahora es la líder de esta carrera. ¡Ayudado por la bruja malvada! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Más alto! La gallina y el lobo gris por fin han recuperado terreno, pero tendrán que luchar por el liderazgo. ¡Pero miren eso! Persiguen a la bruja malvada que cae en el suelo y pierde la cabeza. La gallina vuelve a ser la líder, pero el lobo gris le pisa los talones. A nuestra gallina le encantaría desplegar sus alas y volar, pero no puede. La gallina es más rápida en tomar el banderín. El lobo gris también la atrapa. ¡Pero miren eso! ¡El lobo gris derriba a la gallina! ¡Ambos tropiezan y caen al suelo! ¿Qué pasará ahora? ¡Nadie vio venir eso! ¡El oso polar termina primero! ¡El oso polar es el ganador! ¡Oigan! ¡Un momento! ¿Qué está pasando allí? ¡Es nuestra gallina! ¡Los animales están dando una muestra de artes marciales! ¿Quién va a ganar? ¿Un animal doméstico o un animal salvaje? ¡Mostrémosles nuestro apoyo con un aplauso! Eso ya es un comportamiento antideportivo. Ambos están descalificados. Vayan a armar líos fuera de aquí. ¡Espera, espera, espera! ¡Se me quedó el bolso! ¡Devuélveme las cosas! Muñecotes, váyanse. Por favor. Solo dinos hacia dónde queda Moscú. ¡No tengo dinero! Búscalo en internet. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. ¡Voy a llamar a la policía, imbécil! ¿Qué creen que será? Tendrán que esperar. Ahora tenemos los premios. Ya están aquí todos los participantes. Mira, lo siento mucho. Realmente necesitaba ese dinero. Quería comprar un iPhone nuevo. ¡Hagan ruido por ella! ¿Un iPhone nuevo? Así es. ¿En serio querías comprar un iPhone? Claro que quería, ¿por qué no? ¡Te mostraré por qué, payaso! Oye, ¡detente! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema, gallina? ¡Cálmate! ¿Quieres parar? ¡Oye! Pobre bebé. Escucha, me invitaron a un set de filmación. Es un trabajo que hago. Creo que deberías venir a ayudarme y de paso ver cómo funciona este medio. ¿Cómo voy a ayudarte en el plató? Necesito más maquilladores, son muchos extras. Eso es genial. ¿De qué se trata esta película? Realmente no lo recuerdo. Algo sobre una vida glamurosa. No importa. Esto es increíble. ¿Sabes si habrá estrellas en la película? No lo sé. ¿Quieres conocer a una estrella? Entonces, no me esperes despierta. ¡Oh, Paulina! ¡Eso duele! ¿Por qué tienes chicle en el cabello? ¿Por qué tienes goma de mascar? No te preocupes, estás en buenas manos. Tu cabello se verá mejor que antes. Y no te voy a cobrar ni un centavo. ¡Katia! ¡Eres la asistente! ¿Sí? Vamos, tesoro, no tenemos mucho tiempo. Muy bien, un segundo. ¡Muévanse, gente! ¡Rápido, chicas! Necesito poner a los extras en sus posiciones. Ingrid, 5 minutos. Estoy terminada. Elenco de extras, lo están haciendo muy mal. Tienen que escucharme con mucha atención. ¡No se queden ahí! ¡Muévanse! La gente del fondo, dejen de esconderse. ¡Hagan su trabajo! ¿He sido clara? Bien, lugares. Revisemos las cámaras. El carro se mueve. ¿Y el bartender? Voy a ver. ¿Olga? Olga, ¿dónde está el bartender? No lo sé, déjame averiguarlo. ¿Qué? ¿Se han vuelto locos? Puedo ser bartender. Ven aquí. ¿Quién eres? Maquilladora.
Aquí vamos. ¿Has trabajado alguna vez detrás de una barra? ¿Sabes qué hacen los bartenders? Sí, claro. Muéstrame. Oye, ¿puedes decir algunas líneas? Sí, puedo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a filmar. ¡Hola! ¡Hola! Sírveme un vodka, por favor. ¿Vodka? ¿Tienes un mal día? No tienes idea. No puede ser cierto. Eres una actriz, te reconocí. A veces las actrices también se sienten una basura. Corten. Quedó genial, chicos. Hagamos otra toma. Ve a empacar tus cosas y ya regreso. Por supuesto. ¿Qué pasa? Hola. Estuviste genial. Por cierto, te conozco. ¿Ah, sí? Te he visto en algún otro sitio. ¿Cómo te llamas? Rita. Fui la mesa de tu obra. Ahora te recuerdo. Lástima que cancelaron esa obra. Y dime, ¿de dónde vienes? Vengo del sur. Soy una chica de campo. ¿Y por qué viniste a Moscú? Yo me gradué en el Instituto de Arte. Ajá. Pero no aprendí mucho, así que me vine a Moscú para entrar en la escuela de teatro. ¿Y lo conseguiste? Pero lo intentaré de nuevo, el año que viene. Genial. Escucha, ¿qué vas a hacer mañana por la noche a las 8? ¿Mañana? Sí. No tengo nada que hacer. Entonces veámonos. ¿Qué dices? Стекла через загоревший воздух заслоняют света тени. Я слоняюсь без затей на безлимитные полеты. Кружат где-то самолеты, эти петли, повороты. Только стоп, я знаю, что это. А-а-а. Я пропала, наверное. Своим ощущениям я не чувствую холода. В этом каменном городе явные улики, ослепительные блики. Но я щурюсь от улыбки, и как будто на открытке я отправлю не по почте, не завязывая строчки, очевидные намеки. Только стоп, я знаю, что это. Я пропала, наверное, по своим ощущениям. Hasta luego. Rita. Sí. Ven. No te acuestes en la primera cita. Tía, ¿qué estás diciendo? Sé perfectamente lo que digo. Conozco a los directores. Найди меня на монофот. Крайняя справа заметь. Счастливые два идиота, я и он. Recuerda la regla fundamental. Tienes que estar alegre. No hables de tus problemas con él. Nadie está interesado en ellos. Mantente positiva. Tienes que usar la técnica del espejo. ¿Técnica del qué? Te la explicaré. Si te lleva a un restaurante, intenta copiar sus poses y gestos, pero que no se note demasiado. No exageres y recuerda, haz que te aconseje. Hazle sentir que está al mando. No intentes parecer mejor de lo que eres. Evita los estereotipos. Está bien, lo tengo. Lo entiendes, ¿verdad? No lo estás entendiendo. Necesitamos un enfoque más serio. Actitud científica. Oh, 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 oh.
aceptan. Escucha, tengo que irme. Tengo un rodaje en unos minutos. Haz lo siguiente. Ve a la escuela de teatro y pide hablar con María Petrovna. ¿Lo entiendes? Uh-huh. Ella te ayudará a entrar ahí. Se lo diré. Tienes talento. Solo tienes que desarrollarlo. ¿Bien? Buena suerte. Ah, y por favor, cierra la puerta al salir, ¿sí? Adiós. ¿María Petrovna? Sí. Hola, soy Rita. Genial, yo soy María, ¿qué quieres? Bueno, es que Yuri me envió aquí. ¿Qué Yuri? Yuri, el director. ¿Acaso no te llamó para hablar de mí? Ah, eres tú. Anton, danos un momento. Sí, esa soy yo. Uh-huh. Entiendo. Pero no puedo ayudarte, mi ángel. ¿Por qué no? Te vi en YouTube. Todo el mundo te vio, en realidad. ¿Pero qué video? Alguien filmó tu audición. Sí, eres muy natural, muy jovial y alegre. Pero eso no es lo tuyo. No eres una actriz, no te tortures. Vamos, Antón, ¿qué más tienes? ¿La canción es mi culpa? Bien, escuchémosla. Espera un momento, estaba... Estamos trabajando. He estado llamando a las morgues durante 3 días. Estuve muy preocupada. Sigo pensando en una excusa para tu madre. Le di refugio a una víbora. Una actriz que nunca, nunca llegará a nada. ¡Quiero que salgas de mi vista! ¿Sabes que tengo un problema de corazón? No puedo pasar por algo así. Llévate esto que es tuyo. Vuelve con tu madre. Que ella se preocupe por ti. ¡No! ¡Ya basta! ¡No, espera! Todavía no he recitado mis poemas. Tendrás que escucharme. ¡Payaso! ¿Eso es lo que haces? ¿Irte en medio de una audición de alguien? ¿Cómo te atreves? ¡Un momento! ¡No he terminado! Este payaso vuelva. Бейся, сердце, время биться. Бейся, стерео, время биться. Нас не просто напугать. Мы достигли дна. Радостно смеясь, мама, не ищи меня, видишь солнце там и я. Hola, mamá. Hola, cariño, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Nosotros estamos bien. He pospuesto mi matrimonio con Víctor Petrovich. Somos demasiado viejos para eso. Vuelve y tráenos un nieto o una nieta. Y dime, hija, ¿cómo están las cosas en Moscú? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué puedo decir? Las cosas están mal. Y yo también me siento fatal. Pero no puedo decírtelo. Empezarás a preocuparte y no podrás dormir. Quieres que me sienta bien y no quieres preocuparte. Nadie quiere preocuparse. Rita, cariño, ¿estás ahí? Sí, mamá, estoy aquí. No te preocupes, estoy bien. Tu voz suena rara. ¿Te pasó algo? No, yo solo he comido demasiado helado.
Tengo que irme, te llamaré más tarde. Adiós. Радостно смеясь, мама, не ищи меня. ¡Achú! Lo siento, no quería asustarte. Gasté mi último centavo en comprar ese helado, desgraciado. Vete al diablo. ¿Quién eres tú? Oh. Oye, espera. Te conozco, tú eres la gallina moteada. Soy el lobo gris, ¿recuerdas? No eres un lobo, eres un imbécil. Espera, quiero comprarte otro helado. ¿Puedes esperar? Tres. ¿Tres qué? Tres helados. Cuando era niña, era muy gordita. Me llamaban trasero grande. Mi mamá no me dejaba comer helado. Me prometí que adelgazaría y comería todo el helado que quisiera. Crecí, adelgacé. Pero no he podido volver a comer helado desde entonces. No comí helado durante 10 años. Ahora voy a duplicarlo. Para compensar... por lo de antes y de ahora. Cuando cumpla 27 años... compraré uno solo. Escucha, vamos a buscar helado. Tengo dinero. Muy bien, vamos. Pero no me voy a acostar contigo. Mi novio director me dejó hoy. Ok. No tendremos sexo. Стерео время биться. Все, что страшно потерять, надо потерять. Llegamos. Wow. ¡Ven aquí! ¡Salta! Terminé la escuela de teatro. Trabajé en el teatro. Pero luego me aburrí y me fui. Empecé a ir a audiciones aquí y allá. Hice algunos papeles en películas y series de televisión. Pequeños papeles, pero... pero la televisión y el cine pagan más que el teatro. Fui a una ciudad del sur. A Napa, a orillas del Mar Negro. Quizás la conozcas. Sí, la conozco. Estábamos rodando una comedia allí. Así que, llegando al hotel, me dicen... los productores le dieron tu habitación a un mono. Y yo dije, ¿qué mono? Resulta que en la película interviene un famoso mono, un animal con honores. El animal tiene incluso un contrato. Es una lista de requisitos sobre qué comer, qué beber, dónde dormir y en qué clase de avión viajar. Este pequeño mono es el único animal VIP del país. No puedes decirle a un mono normal lo que tiene que interpretar. Es difícil trabajar con animales en general y ese mono actúa como un ser humano. Trabaja rápido en el plató, lo que significa que ahorra mucho tiempo de rodaje. Su salario es el doble del mío. Su entrenador viaja con él a todas partes. Se sienta en el plató, bebe whisky y todo está en el contrato. ¡Qué historia! Así que exijo una habitación mejor, pero dicen que no hay espacio. Digo que no puedo compartir la habitación con el mono. Dicen que el mono debe vivir solo según el contrato. Puede ponerse muy nervioso y le encanta dormir solo en la habitación. De lo contrario, estará de mal humor y no podrá filmar mañana. ¿No es increíble? ¿Y yo? ¿Podré filmar? ¿De qué humor estaré mañana? Dicen,
Tómatelo con calma. No podremos alojarte en un hotel mejor, no tenemos dinero. Podemos improvisar una cama para ti aquí, en el vestíbulo. Estaba muy, muy enfadado. Esperé hasta la noche y me colé en la habitación del mono desde el balcón. Y me lo robé. Decidí matarlo. Lo llevé a la playa. Lo tomé por el cuello. Y cuando me miró a los ojos, me di cuenta de que no sería capaz de matarlo. Vi el alma en sus ojos. El alma rusa. Me di cuenta de que es igual que yo. Es un rechazado, como todos los rusos. El mono hace el trabajo, pero es su entrenador quien se lleva el dinero. Sí. Somos como ese mono. Trabajamos duro, pero nuestro dinero se lo llevan nuestros entrenadores. Así que lo devolví. Y ya no me llaman. Dicen que soy demasiado problemático por no darle su lugar al señor mono. Tenía el sueño de convertirme en artista. Ahora soy una estatua en el parque. Creo que debes seguir tu sueño por muy difícil que sea. Eso es exactamente lo que dijo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Durante la Segunda Guerra Mundial, le dispararon al avión del escritor y se estrelló en el mar. Yo vivía cerca del mar y solía sentarme en la playa a leer mi libro favorito. Tenía la impresión de que en cualquier momento iba a salir del mar, acercarse a mí y decirme algo en francés. Qué tonta soy, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Es una historia conmovedora. No pensé que fueras así. Hay una canción sobre ese escritor. Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить? ¡Cállate la boca! ¡Fuera de aquí! Tienes razón, vamos. ¡Vamos al karaoke! Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить? Так же падает в садах листва. И куда-то все спешат такси. Только пусто на земле. Ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падает сада листва, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Ah.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo aquí? Camino por aquí todas las mañanas. Hoy estaba corriendo y vi a una chica durmiendo en un banco. Y resultó que la conocía, ¿puedes creerlo? ¿Ya te has visto en internet? Sí. Lo siento. Para empezar, ¿por qué viniste aquí? ¿Tú querías ser actriz? Una amiga mía quería venir. Decidí acompañarla. Luego cambié de opinión, pero yo... Ah, pero tú no. Sí. Buena decisión. De acuerdo. Te llevaré. Para demostrar que todo el mundo estaba equivocado. Porque hiciste lo correcto. Solo si escribes una carta. ¿La escribirás? Lo haré. Ve mañana a la escuela por la mañana y pregunta por mí. Bien, hasta mañana. ¿Estarás allí? Estaré. Un año después. Sí, claro. Hicimos lo que pudimos. Me alegro de que hayas disfrutado de la fiesta. Si planeas hacer una fiesta corporativa o una fiesta de cumpleaños, llámame cuando quieras. Hasta pronto. Estuviste genial. A mi cliente le gustas. Aquí están tus honorarios. Colia. ¿Sí? Oí que Rita entró en la escuela de teatro. ¡Que se pudra! Ir a Moscú fue mi idea. Ella fue y yo no. ¿No te parece injusto? Hiciste lo correcto. ¿Qué tiene de divertido Moscú? Lo estamos haciendo bien aquí. ¿De verdad tú crees que vas a entrar? Tienen límites de edad. No te aceptarán. Eres demasiado vieja para ellos. ¿Cómo? Así que no soy vieja cuando quieres acostarte conmigo, ¿verdad? Pero para Moscú, lo soy. Sveta. Vete al diablo, Kolia. Sveta. Sveta. Busca a alguien más joven. Sveta, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Ven acá. Regresa. Te voy a patear el trasero. Ven aquí. Quieto, maldito. Verás, mi flor, soy responsable de ella, y es tan débil, es tan ingenua. Tiene 4 espinas y no sabe cómo usarlas. Debo protegerla de todo el mundo. Me tengo que ir. Adiós. Los años pasaron, y yo nunca más he vuelto a ir a ese lugar. Pero si alguna vez pasan por ahí y ven a un hombrecito con un pañuelo amarillo y cabello dorado, sabrán que se trata de él. Si eso ocurre, avísenme, por favor, para que yo sepa que ese principito finalmente ha regresado. Thank you.
¡Achú! ¡Estúpido, me asustaste! ¡Maldito! Señora, déjeme en paz. Tranquila, señora. Cálmese, no fue para tanto. En serio, no quise asustarla. Hola. Hola. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sigues trabajando como estatua? Sí, ¿no lo ves? Ve a ver mi obra mañana por la mañana. ¿Irás? Por supuesto. Así es como sucedió todo. No me importa lo que digan todos esos blogueros, psicólogos o cualquier otra persona. Todos tienen siempre algo que decirte. Tal vez incluso tengan razón, pero no me importa. Quiero seguir mi propio camino, por muy difícil que sea. Quiero correr y parar y caer y llorar y luego reír y levantarme y volver a correr. Porque esa soy yo. Ese es mi estilo. ¿Y hago lo que realmente quiero hacer? Seguramente me dirán que no soy el tipo adecuado, que necesitan a alguien más joven o más viejo, o más delgado o más corpulento, alguien más divertido o más serio. Y quizás no me convierta en una buena actriz y entonces... Pero eso es más tarde. Hoy estoy aquí y me siento feliz. ¿Y tú? ¿Y tú? Esta película está dedicada a todas las personas que siguen sus sueños. Ветер гонит пыль, подними стекло. И забери вино, оно не помогло. Куртку накинь в трубки, гудки нервное ло. Я у вас загостивший штурвал, отпустивший пилот. Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть.